Esta es una carta de las que se escriben una o dos veces en la vida, y es que los destinatarios son don Felipe de Borbón y Grecia y doña Leticia Ortiz Rocasolano. Hoy, 22 de mayo, es cuando se cumplen 20 años de un acontecimiento que al decir de los cronistas estará en los libros de historia, pero para este escribidor es sencillamente pero grandemente una hermosísima historia de amor. Tan hermosa, majestades, que después de casi un cuarto de siglo nos sigue emocionando. Tan fascinante como un cuento de hadas y tan real que no la contaron los poetas, sino que la hemos visto en directo por la magia de la televisión. Esa magia se hizo realidad aquel 22 de mayo de 2004 y se resume así. Un príncipe se había fijado en una joven profesional no perteneciente a la nobleza y la llevó al altar. Y tuvieron dos hijas, y una de ellas será reina de España. Fue una historia de amor, porque aquel príncipe había anunciado que sólo por amor se casaría. Muchas veces he pensado, hoy rey Felipe, cuántos muros de clase, clasista, se habrá tenido que superar para anunciar que se había enamorado de una chica del pueblo, sin duques ni marqueses en su familia. Muchas veces he querido imaginar, hoy reina Leticia, cómo habrá sido su llegada a la zarzuela, pendiente de cada gesto, pendiente de todos los ojos que la escultaban, pendiente de todos los oídos que la examinaban, pendiente de obtener un aprobado a su relación. La historia de amor se convirtió aquel día en una historia de valor. Y salió bien, majestades. Aquel 22 de mayo llovía y tronaba sobre Madrid para el sobresalto de supersticiosos, pero cuando sonaron los sí quiero, pudieron más que la tormenta. Después hubo sobresaltos, fueron víctimas de dolientes fake news, les tocó hacer frente a situaciones que parecían imposibles de superar. El Estado que representan tembló por hechos que no voy a recordar, pero veinte años después, la zarzuela se puede llamar Palacio de la Felicidad. Lo hemos visto en sus últimas fotos, lo vemos cada día en eso que los cronistas llaman complicidad, y lo vemos en los rostros de Leonor y Sofía. Son ustedes la garantía que como ciudadanos requerimos. Felicidades, majestades. En esas dos palabras... Creo que caben los afectos y las emociones, todos los sentimientos de este gran país.